Negociazo. Así titulamos un artículo en el que recogíamos y comentábamos en mayo pasado el contrato por medio del cual Bogotá, representada por Claudia López, acordó con Corferias el arrendamiento de 15.000 metros cuadrados para instalar allí un centro hospitalario con 2.000 camas. Su objeto, atender los miles de infectados que se suponía tendría la ciudad producto de la multiplicación del virus. El valor inicial de lo acordado, 5.079.920.823 millones de pesos. Vamos a volver a Corferias, un nuevo hospital de Bogotá. ¿En dónde los vamos a instalar? Aquí, en este pabellón de Corferias y en general en los pabellones de Corferias. Y así vamos a poder crecer de manera rápida, segura. Con el personal adecuado en las condiciones óptimas. Tres meses era el periodo inicial del arrendamiento, lo que hacía suponer que vendrían muchos otros, si para ampliar el contrato en cuestión y con ello la erogación de otros miles de millones a favor de los ricos de la ciudad y de otras partes del país, quienes son los propietarios de este centro de eventos otras prórrogas de lo contratado u otros, si corroborados con el paso del tiempo, hasta el 3 de junio la ciudad había desembolsado 20 mil millones a la subred Centro Oriente. Conforme a la cuenta de cobro que aparece en pantalla del 3 de junio de 2020 para cubrir este servicio. Y según informan algunos concejales, la totalidad de lo reservado para este gasto alcanza hasta 202 mil millones de pesos. 200 suman los pacientes allí atendidos hasta el pasado 25 de julio. En aquella ocasión preguntábamos por qué los 5 mil millones de pesos y un poco más. No los destinaron para reforzar los centros de salud con que cuenta la ciudad. Algo extraño, toda vez que levantado el hospital transitorio, se perdería una parte del dinero allí invertido. Como era un hospital transitorio y producto del COVID-19, se suponía que era para atender pacientes infectados por el virus, pero pasado el tiempo resultó no ser así. Estaba destinado para atender pacientes afectados por otras dolencias, trasladados desde otros hospitales y así descongestionarlos para facilitar la atención en ellos de los pacientes del virus. Hoy podemos volver a preguntar y con mayor razón, si lo pensado para Corferias no era para atender pacientes COVID-19, ¿por qué la inversión realizada no tuvo como destino ampliar la capacidad instalada en uno o varios de los hospitales? con que cuenta la ciudad. Terminábamos aquel escrito inquietos por el proceder de una alcaldía autocalificada como diferente, alternativa, según algunos. Hoy podemos agregar que este proceder desdice de su carácter al dejar dudas sobre el porqué de este tipo de contratos que irradian un desagradable tufillo. Con razón, un grupo de 10 concejales de la ciudad, entre ellos Emel Rojas Castillo, Marco Acosta Rico, Jorge Luis Colmenares, Lucía Bastida Zubate enviaron el pasado 18 de agosto una misiva a la alcaldesa donde le dicen, abro comillas, según su anuncio en medios de comunicación el pasado 13 de agosto del 2020, dentro del cupo de endeudamiento que se presentará al Consejo de Bogotá, este contiene una partida por 204 mil millones de pesos la cual se destinará a investigaciones y tratamientos que nos permitan verificar qué vacuna necesita Bogotá. Cierro comillas. Es por esto que nos dirigimos a usted para solicitarle el desmonte y cese de actividades de Corferias como hospital transitorio, debido a su baja ejecución presupuestal, la poca afluencia de pacientes, y el poco impacto que ha generado en la prestación de servicios de salud durante la pandemia, para que los recursos disponibles se redirijan a la compra efectiva de vacunas para Bogotá, evitando endeudar la ciudad de forma innecesaria. De acuerdo a su misiva, según pudo establecerse del cupo global asignado para el funcionamiento de Corferias, a la fecha, el Fondo Financiero Distrital de Salud le ha desembolsado únicamente el 10% de los recursos, es decir, 20 mil millones de pesos, a la subred Centro Oriente conforme a la cuenta de cobro del 3 de junio del 2020. Lo anterior evidencia que en la actualidad, 182 mil millones de pesos de recursos de la salud se encuentran sin ejecutar en las cuentas del distrito en tiempos donde la inversión en salud, investigación y adquisición de futuros tratamientos o vacunas requiere la mayor eficacia en el uso de dichos presupuestos. Cierro comillas. Y cierran su misiva así. Abro comillas. Alcaldesa, estos críticos momentos para la economía de la ciudad requieren que los recursos disponibles sean usados con la mayor asertividad y eficacia posible. Cierro comillas. Importante identificar el tipo de alternativa a la cual se debe acudir para superar la actual crisis de salud pública que afecta a los millones de personas que habitan Bogotá, pero no para invertir 204 mil millones de pesos en investigaciones y tratamientos que nos permitan verificar qué vacuna necesita Bogotá, lo cual suena a locura algo que puede identificarse acudiendo a los centros de investigación con que cuentan universidades como la Nacional o los especialistas que integran la Secretaría de Salud, solo por colocar dos ejemplos. Por ahora, lo urgente es garantizar, uno, la realización de una mayor cantidad de pruebas PCR que le permitan a la ciudad identificar de manera más cercana a la realidad la cuantía efectiva de infectados, por el COVID-19. Y dos, fortalecer la red pública de salud para que esté en mejores condiciones para atender la actual crisis de salud generada por un virus que seguirá con nosotros por muchos más meses. Persistencia que una vez levantadas las medidas preventivas para contenerlo, conllevará la multiplicación de contagios y seguramente el incremento de los decesos. Un segundo brote del virus como ya lo viven en Europa, es previsible. Por ahora, y mientras la alcaldesa responde inquietudes como las extendidas por este grupo de concejales, le corresponde a las organizaciones sociales de diverso carácter con presencia en Bogotá, además de las instancias del control público, abrir debate sobre este tipo de contratos, su finalidad, si en efecto cumplen con ellas, además de discutir ampliamente ¿Cómo seguir enfrentando la pandemia para que no termine convertida por los ricos de siempre en opciones de negociados?